Es que Moreno no está acostumbrado a negociar, yo creo que ese es el problema, no está acostumbrado a tener un diálogo, justo lo decías tú, Irlanda, al principio, o sea, vemos en esos manotazos por una falta de habilidad política, de diálogo y la desesperación máxima en donde si no impongo las reglas que desde arriba me dicen que tengo que imponer, entonces voy a estallar esto, voy a llevar esto hasta donde lo tenga que llevar con tal de que se haga la voluntad del presidente. Y creo que eso es a mí lo que me prende las alarmas y me asusta para las elecciones, porque creo que va a ser este mismo comportamiento que hemos visto, va a ser el mismo comportamiento ilegal, teniendo que hacer lo que tengan que hacer, porque incluso cuando se fueron para seguir su sesión, pues lo hicieron sin el quórum mínimo, lo hicieron haciendo trampas. Tomándole protesta a una senadora a la mera hora porque la titular estaba en Bélgica, con muchas trampas. Eso es Morena, eso es lo que representa Morena, hacer todo en lo oscurito.